Camerín propio, nos dieron camerín propio para el conductor, para el animador. Bueno, realmente un placer enorme estar junto a todos ustedes el domingo, el programa que te levanta el ánimo, porque viste que llega el domingo a la tarde y vos decís, uy, qué bajón, mañana hay que ir a laburar, pero este programa seguro te levanta el ánimo y te manda a la cama con una sonrisa, si sos de los que se acuesta temprano, claro. Señoras y señores, quiero presentarles a todos ustedes y no sean amarretes con los aplausos, quiero, pero que exploten los aplausos. Hoy, señoras y señores, debemos decirle que tanto... Mirá, voy a hacer los aplausos, qué lindo, ¿eh? Pero pará, todavía no aplaudan cuando yo diga, ¿está? ¡Ah, qué desentrenados que están! Bueno, mi amigo se ríe. Bueno, vamos a decirles que Nedio Cavaleiro y también Elmer Prand hoy no pueden estar con nosotros. Producción me dice que, bueno, tuvieron una noche bastante jodida, no sé si salieron de copas, no sé, algo de eso me dicen. Pero bueno, por suerte tenemos quien lo suplanta, gente sobria, gente seria, gente que realmente ha cumplido a la demanda que le ha hecho la producción de este programa. Señoras y señores, pido y un fuerte aplauso y la bienvenida al señor Oscar Bordagaray. ¡Hola, Oscar! ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas noches, un placer estar acá en este hermoso programa. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por acercarse y ya vamos a conocer un poco más sobre la voz de este señor porque va a estar dando devolución a los participantes que está aquí en este programa, que hoy tenemos cinco participantes. Señoras y señores, ella jamás se ha ido de copas y si no lo disimula muy bien, sigue presidiendo el Club de las Solteras, aunque ella dice que dentro de poco eso puede terminarse. Habrá más información. Dariela, respeto, fuerte el aplauso a la Dariela. Hola. Mire, todos los domingos hay nuevas noticias, ¿no? Siempre, esto va cambiando continuamente, sí. Me asusta de tanto que cambia. Paparazzi es un poroto a los de programa. Señoras y señores, aquí está Daniela, repito, fuerte ese aplauso. Y seguimos presentando a nuestro jurado con el saludo para mi amigo Cavalo, que está con la yerba la mulata, y allí está Nieto también, a mi amigo sonidista Ratanán, que está con nosotros y ha vuelto y está de regreso. Señoras y señores, uno de los académicos de la música, uno de los the best de la música salteña, el señor Jorge Rodríguez. Fuerte ese aplauso para Jorge Rodríguez. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Qué olor a tango que tiene este hombre. Qué olor a tango. Ay, me gusta el arrabal, me gusta eso que aflora de ahí. Señoras y señores, no sé qué es lo que aflora, pero por sobre todas las cosas, que detrás de ese atisbo de timidez se esconde una mujer apasionada, una mujer que sabe llevar adelante su vida como empresaria, madre de 10 hijos. Aquí está con nosotros Karina Olivera. Eran cuatro. Imagínate cuando digan, nos presenta a mis 10 angelitos. Fuerte ese aplauso, señoras y señores. Aquí comienza el Cantando por Cantar con nuestro. Ya, así de arranque te digo, quiero mandarle un abrazo y el saludo muy importante a nuestros amigos de la República Argentina, Concordia, a la directora de Cultura, Mirta Susana Petelín. Fuerte el aplauso, para que no lo leí todo. Sí, fuerte el aplauso entonces para la directora de Cultura, Mirta Susana Petelín, de la Municipalidad de Los Charrúas, Departamento Concordia, Argentina. Fuerte ese aplauso, gracias por estar con nosotros. Ahora la cámara los va a tomar. También el saludo tenemos que mandar al Instituto, para que estoy con, hoy veo poco, a Urquiza, de Rosita Ramate Ferré, Concordia Argentina. Fuertes aplausos, gracias por venir a visitarnos, gracias por estar con nosotros. Bueno, saludamos a todo el mundo y acá tenemos la... No importa, tenemos la verdad. Acá tenemos la verdad, acá tenemos los resultados de la votación telefónica. Recordamos a Brian y a Marisol y quién sigue adelante y pasa a la ronda final es Marisol con el 52% de los votos. Fuerte ese aplauso para Marisol. Bueno, señoras y señores, acá vamos a comenzar y pueden tomar asiento. Tomen asiento, pueden tomar agua maná también, que está con nosotros.
Señoras y señores, ya tenemos al primer cantante, el primer, digamos, participante en este programa. Es su segunda presentación y fue a la elección telefónica y obtuvo un buen resultado, tanto es así que está de regreso para esta ronda. Pido fuerte aplauso para Milton de los Santos. Fuerte ese aplauso para Milton. Qué bueno, Milton, ¿cómo va? Todo bien, todo. Qué pintacha, che, mirá lo que es esto. Primero la secretaria. No vino la secretaria. No, no, pero después viene a buscarte, quédate tranquilo, no pasa nada. Se pierde ella de venir. A ver, pará, ¿cómo se llama? Vení. Esto es terrible. Me imagino que lo van a editar, pero hagamos de cuenta. No lo vamos a editar. Va así. No, ¿cómo vamos de ver? Pero bueno, va de nuevo. Es directora de cámaras, además. Encima es directora de cámaras. Dice, vamos de nuevo. Señores, fuerte el aplauso para Milton de los Santos. Viene con la secretaria. Qué bárbaro, qué bien. Está bien. Esto pasa por mandarnos modelos huecas. No, mi amor, vaya. No, ¿saben lo que pasa? Yo le agradezco mucho a Zenith Model, pero no las dejen salir los sábados de noche, vienen los domingos acá destruidas. ¿Cómo anda, mi amigo? Muy bien, ¿sí? ¿Cómo le va? Dice que hoy traemos, otra canción, por supuesto, y otro género. Exactamente. Yo escuché por ahí que hoy venimos acá, vamos a tener la suerte de escuchar un bolero. Así es. Me encantan los boleros. Sí, en especial vamos a dedicarlo para nuestro sonidista, Antonio Nan, que sé que le gusta. Y bueno, es un bolero que me gusta mucho. Si vamos a elegir quién puede ser dentro de los boleros, Estela Raval, ¿quién te gusta de los boleros, cantante de bolero? Hay muchos, ¿no? Manzanero. Sí, Manzanero, sí, también. ¿Qué tema es este que vas a cantar? Inolvidable. Inolvidable, bueno, es de Manzanero, justamente, Inolvidable de Manzanero. Aquí tenemos la letra, si mal no recuerdo, después me van a decir, me parece que es de Manzanero. Bueno, vamos, es de Manzanero, me dice Nan, muy bien. Bueno, ¿está pronto, mi amigo? Estoy bien. ¿Está relajado? Me tocó romper el hielo. Bueno. Saludado, curado. Muy bien. Todo bien. Excelente persona. Cómo rompen el hielo, muy bien, como rompen el hielo con el jurado. ¿Puedo dedicar el tema? ¿No? Dedíquelo. Bueno, primero hay que dedicar a la familia, que es la que soporta todos los días. Sí. Al jefe, Fernando, a su familia, cariño grande. Y bueno, y a todos. A todo el público nos está mirando en todo el país y en todo el mundo. Adriana, mi hija. Muchas gracias. Un beso grande para mi hija Adriana. Señoras y señores, fuerte el aplauso para recibirlo, Milton de los Santos. Gracias. ¡Vamos, maestro! Hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Thank you.
temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. Es ahora otras voces buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí, que inolvidablemente vivirán en mí. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso, señoras y señores, para Milton de los Santos, que nos trae este bolero. Y atención, no hubo reverb, no hubo nada. Y seguía, y seguía. Había que cortarlo, ¿no? Muy bien. Otro día con tiempo lo vamos a hacer chistes, porque hace buenos chistes. Otro día. Sí, seguramente vamos a ver. Si queremos escuchar un chiste, vas a tener que seguir en el programa. Vamos a ver la devolución de jurado. Enamorado a otro. Para, atención. ¿Qué le dijo? Un globo enamorado a otro globo. No, una globa. Un globo enamorado a otra globa. I love you. ¡Ay, fuerte el aplauso! ¡Qué lindo, qué tierno! Muy bien. ¿Qué? Hoy es un día difícil, ¿eh? Hoy está complicado. Vamos con la devolución de mi amigo Oscar, bienvenido. Placer. Bueno, buenas noches, un gusto, Milton. Igualmente. La verdad que estábamos dialogando con el jurado. Ellos me decían que mejoraste en cuanto a la actuación anterior. Eso ya es positivo. Conoces muy bien el género, estás afinado. Comentábamos que tenés un lindo caudal de voz. Ahora, haciendo referencia al género, bolero, balada, entendemos que quizás si hicieras una dicción, una pronunciación un poquito más clara y un poquito más pausada, le queda bien a la balada. Y si tuvieras una mantención de cuando hace el descanso de la voz, ajá, como es la balada y como es el bolero, te quedaría mucho más en el estilo, te quedaría mucho mejor. Digamos que esto es para mejorar, ¿no?, tu actuación. Sí, sí. Sabemos que estás afinado, nos gustó la presentación, claro. Quizás un poquito más de grave, y al no notarse el grave es porque haces el fraseo muy corto, quizás el fraseo más parecido a ciertas partes latinas. Y el bolero, sabes que la balada necesita... Sí. A mí me gusta, yo no soy un especialista en bolero en realidad, pero me gusta porque es un estilo que creo que me queda bien. Te queda bien. Y me encanta cantar. Te queda bien. Solamente el jurado opina que para que quede mejor la presentación, ajá, sería la posibilidad de que el fraseo sea más claro, más extenso, y las vocalizaciones finales de frase sean más prolongadas. Que perfecto, mantengas un poquito más la vocalización, te va a quedar mucho mejor la presentación. Perfecto. Oscar Bordagaray, fuerte aplauso para su devolución. Aquí está, vamos a llamar a la secretaria porque viste que... Betina, ¿no? Betina. Bueno, aplauso para Betina, que se acordó que trae acá el agüita para el amigo. Ya te la trae destapada y todo. Estaba tomando, no sé qué cosa. Gracias, fuerte el aplauso. Qué día complicado el de hoy, pero estamos en Canal 4. Nos vamos a la pausa, y ya volvemos con más Cantando por Cantar 2013. ¡Vamos! Adalí Trindade, una empresa salteña atendida por una familia salteña. Fábrica de aberturas en aluminio, cristales y puertas blindex. Adalí Trindade, más de 20 años presentes en la industria de la construcción. 8 de octubre 2001. Carpintería Allers,
Financiamos su vivienda prefabricada hasta en 72 cuotas. Recuerde, le entregamos todo pronto. Eléctrica, sanitaria, grifería, pisos, revestimientos, pinturas. Nadie le da más. Visítenos en Manuel Oribe 3678, teléfono 473-77-191 o visite nuestra página web www.prefabricadasallers.com.uy. En Cementerio Parque Jardín de los Azares, un servicio para toda la región. Crematorio del Norte. Pensando en sus seres queridos, una ceremonia diferente, símbolo de sublimación y ampliamente aceptada por la mayoría de las comunidades religiosas. Y para el destino final, en el mismo complejo, el cinerario. Lo acompañamos con una atención personalizada y profesional en cada momento. Por consultas, teléfono 473-36841 o en Uruguay 353. A diario nace la voz del pueblo, a diario nace una voz, tu voz. A diario nace la voz del pueblo, a diario nace una voz, tu voz. En Termas del Daimán, el descanso perfecto está en Hotel del Pasaje. Apartamentos, hotel y cabañas, tres opciones para disfrutar termas. Todos los servicios, aire acondicionado, wifi, piscina, barbacoa, parrilleros y amplio espacio verde. Promoción mayo-junio. Cada tres noches, la cuarta es gratis. Si vienen cuatro personas, solo pagan tres. Hotel del Pasaje, te espera en Termas del Daimán. La 2000 Pizzería, el lugar distinto en Salto, ambiente familiar y la variedad en pizzas que usted ya conoce, chivitos y pastas caseras. La 2000 Pizzería, el lugar distinto, Blandengues y La 2000, teléfono 3668-3684. Ahora es fácil realizar tus sueños con Ferretería y Barraca La Esquina. Electricidad, herramientas, sanitaria, herramientas eléctricas, cerámicas y todo para la construcción. Ferretería y Barraca La Esquina. José Pedro Varela, 1780. Teléfono 473-36-984. O Rincón 269. Teléfono 473-27500. ¿Qué pasa si a una yerba con gran tradición y personalidad le agregamos color, ritmo, variedad y un sabor intenso, único, noble, que no se lava porque es la más rica, la mejor yerba del mundo? Probá la nueva Mulata. La misma tradición con el mejor sabor. La Mulata. Probala en sus variedades tradicional y suave. Maná te presenta su línea de bebidas. Agua gasificada de mesa Maná en sus dos presentaciones, medio litro y dos litros. Refrescos Maná en presentación de dos litros. Maná con azúcar natural y todo el sabor de la fruta. Joaquín Suárez 340, teléfono 473-24910. En Microtec tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y haz que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtec Soluciones todos los días. Elmer Aprant,
Servicio oficial Toyota y Suzuki. Línea de repuestos para todas las marcas al mejor precio de plaza. Y el sistema de inyección diésel NAFTA. Líderes a nivel país con sistema computarizado. Un taller modelo al servicio de sus clientes. Gobernador de Viana 260. Teléfonos 473-34-151 y 473-42-761. Rentacar Daimán, empresa líder en alquiler de autos. Recibimos Volkswagen Gol, Fiat 4K, JAC Sedan, Gilis 0 kilómetro, variedad de modelos, así como camionetas pickup, furgones, doble cabina para 7 y 8 pasajeros, también camiones diésel para 2.000 kilos, de 8 a 22 horas entrega a domicilio, desde 890 IVA incluido un auto 0 kilómetro. Aceptamos todas las tarjetas en 6 pagos, permisos al Mercosur gratis y no solicitamos depósito en garantía. Casino. Salto te espera. Chorizo Super 10. El mejor sabor es cerdo. El toque justo de especias y un final en boca. Único. Chorizo Super 10 de Fénix. Estos aplausos son para recibir y empezar ya nuestro segundo bloque de Cantando por Cantar 2013, con tanta gente linda que nos viene a acompañar hoy con un poco menos, ¿eh? Hoy tenemos 4.000 nada más aquí en el estudio, no han venido los 5.000 de siempre, pero bueno, el frío a veces da como un poco de, bueno, de temor, pero acá en el estudio estamos bien, estamos bárbaros, la gente toma cafecitos, come sándwiches. ¿Volverán los sanguchitos un día? Señoras y señores, nuestro segundo participante, y es una fémina, se llama Priscila Gorosito de los Charrúas, Entre Ríos, nuevamente acá. ¡Ah, pero qué pinta! Y bien acompañada, vino. Dile el micrófono nomás. ¿Cómo es su nombre, mi amor? Bien, Agustina, por lo menos Agustina parece como que tiene más onda que Betina, ¿no? Como que viene con más ganas. Bueno, Agus, gracias por acompañar a nuestra amiga de Entre Ríos. Sí, así es. Bueno, es la segunda vez. La segunda vez, gracias a Dios, sí. Bien, ¿estás contenta? Feliz. Ahora, yo me pregunto nada más, porque por ejemplo, allí tenemos las banderas, ¿no? Las banderas, mi el color, Entre Ríos, mi querido Charrúas. El color básico, blanco y celeste. Exacto. De la bandera argentina. Ajá, con una franja transversal roja. Exacto. Esa es la bandera de... Entre Ríos. De Entre Ríos, muy bien, vamos aprendiendo, sí. Esto es cultura, muy bien. Sí. Y allá tenemos la de los Charrúas. La de los Charrúas, así. Que es otra cosa que hemos aprendido que es increíble, que no dejo de asombrarme el hecho de que nosotros los uruguayos sentimos tan nuestros los charrúas y que nos han enseñado que en realidad había muchos charrúas de acá al lado, ¿eh? Habitaban, sí, los charrúas de acá al lado. También. Qué barra. Sí, dice la maestra. La maestra la tiene re clara. ¿Seguro? Claro. Así que no es nada raro encontrar alguna boleadora del otro lado, alguna... No, normal nomás. Algo se encuentra. Bueno, sí. Priscila, ¿qué, sí, nos va a cantar, mi amor? Hoy traje... Tu arte en mí se llama de Rocío Croquet. Bueno, ¿es una balada? ¿Es una canción...? Es melódica. Ajá. Una canción melódica, muy bonita. Bueno, ¿estás pronta? Lindo, sí. Fíjense el detalle, ¿no? Una clave de sol. La clave de sol, la estoy estrenando.
Está bien. Usted lleva la cadenita con la clave de sol. Así es. Por ejemplo, no siga los caminos de Daniela Repeto, que se lo tatuó. Ah. Sí, tiene tatuado la... No, no vaya, no muestre ahora porque no puede, pero en el cuando vengan los calorcitos, te lo vamos a mostrar. Puede ser tatuado. Esas cosas que sabemos solo los más confidentes, ¿no? Digamos. No, porque la hemos visto, la hemos visto. Bueno, vamos, señoras y señores, vamos a recibirla con el aplauso. Aquí comienza nuestra segunda participante, Priscila Gorosito. ¡Vamos, maestro! Como roca en la montaña, cuando a tu nombre mi voz clamó, y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar, y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú, y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír. Hoy puedo brillar y al mundo hablar, porque ha demostrado su arte en mí. No te bastó con morir y dar tu vida, animate, resucitaste, como dijiste al tercer día. Y ver la forma en que transformas corazones entre los cirujanos, el mejor de los mejores. En ti encuentras sanidad en la alma herida, el perdido encuentra vida a tu nombre pronunciar, y al mirar es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar, y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú, y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír. Hoy puedo brillar y al mundo hablar, porque ha demostrado su arte. Fuerte ese aplauso. Muy bien. Bueno, la verdad es que tenías razón, ¿eh? Es una melodía, ¿eh? Así que, bueno, ¿bien? ¿Estás bien? ¿Pronta para recibir la devolución?
Vamos con la devolución. Hoy le toca a Jorge Rodríguez. Bueno, buenas noches, antes que nada. Priscila, te estábamos escuchando atentamente acá. Realmente nos gustó el tema, está muy bien. Gracias. Diríamos, en la parte cuando vas un poquito arriba, bien, está afinado, es un tema difícil, no es fácil. Sí. Encontramos alguna pequeña cosita, por ejemplo, principalmente en la parte, en los bajos, cuando comenzás. Sí. Que no está muy claro, no se entiende mucho, quizás un poquito de dicción de repente, o darle un poquito, o ubicar un poquito mejor la voz, que se entienda más la palabra, que es lo que estás cantando, que se entienda un poquito más claro, por lo menos en la parte de abajo. Quizás en algún final también, por allí, cuando retiras un poquito el micrófono, se te pierde un poquito la voz también. O sea, el micrófono cuando uno hace notas altas, generalmente retira siempre, pero no tanto, se te pierde un poquito. Ahora, en general, tenés un muy lindo color de voz realmente. Creo que trabajándolo vas a llegar muy lejos. Bueno, va a llegar muy lejos, felicitaciones. Eso es una buena, es una buena nota. Buena nota musical la que te da, ¿no? Vas a llegar muy lejos. Bueno, muy bien. Hay que trabajar. Todo, entonces, en orden de la vida, si no trabajamos, hay que trabajar. Priscila Gorosito de Los Charrúas, mi amor. Muy bien, felicitaciones. Entre Ríos presente, gracias de verdad a toda la gente de República Argentina, Entre Ríos, por estar con nosotros. Señoras y señores, esto sigue a toda marcha y seguimos disfrutando de los que están siendo parte de este programa para poder llegar a la gran final. Aquí está con nosotros, nuevamente, un placer recibirla. Me gusta su simpatía, me gusta su voz. El jurado creo que también lo ha encantado en cada oportunidad. Aquí con nosotros, sin más preámbulos, fuerte el aplauso para Katherine Sass. ¡Hola, Katherine! Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas? Muy bien, contenta de estar acá otra vez. Bueno, y muy, muy bonita además, ¿eh? Muchas gracias. Siempre me olvido mandarle saludos a nuestra peinadora, ¿no? ¿Se acuerdan del nombre ustedes? Porque voy con el cartelito. ¿Cómo se llama? Alison. Bueno, un beso grande para Alison, que está trabajando a full allá arriba. A full, sí, muy bien. Bueno, mi amor, ¿qué nos va a cantar hoy? El hombre del piano, de Ana Belén. Piano Man, qué lindo tema, bueno. Es precioso, sí. Otra balada para ponerse románticos en casa, otra balada para empezar a recordar, otra balada en Cantando por Cantar, Katherine Sass. Fuerte el aplauso y ¡vamos, maestro! Esta es la historia de un sábado, que no importa qué mes, y de un hombre sentado en un piano, que no importa qué viejo café. Toma el vaso y le tiembla las manos, apretando entre humo su voz, y se agarra su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción. La 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 la. Haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue el más joven maestro al piano vencido. La 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 la
ya siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar. Y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que quema los pasos, aunque nunca desea su mal. Pero a ratos con furia golpea el piano y hay algunos que le han visto llorar. La 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 la. Toca otra vez tiempo perdedor, haces que me sienta bien. El micrófono huele a cerveza y el calor se podría cortar. Solitarios, oscuras, buscando pareja, apurándose un sábado más. Hay un hombre aferrado a un piano, la poción empapada en alcohol, y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. Haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. Muchas gracias. Bravo, 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 bravísimo. Bien, Katy, bien, Katherine Sass. Impresionante, realmente cada vez que la tenemos en nuestro programa, esto es un terrible, pero no sé por dónde me viene la secretaria. A ver, Zenith Model, por favor, manden a alguien que la queremos, Ventina, fuerte aplauso para Ventina. Vení, Ventina, vení, ponete acá, para, ahí está. No, esta le das cancha y te da qué, te hace un desfile. Bueno, Katherine, estábamos diciendo, se va a refrescar con agua maná. Muy bien, vamos a ver la devolución. Le toca a Karina. Bueno, buenas noches, Katherine. Bueno, elegiste un tema muy lindo. En realidad, con el jurado pensamos que interpretaste muy bien el tema, muy buena afinación, tenés un caudal de voz muy bueno también. Bueno, destacamos la presencia que ya nos tenés acostumbrados, ya que la conocemos del cantando del año anterior. Y bueno, en realidad el matiz de voz también, muy bueno, el manejo del micrófono y llegás muy bien a los graves. Continúa así, felicitaciones. Todas notas buenas. Muchísimas gracias. ¿Quién es tu ídolo así de la canción? ¿Quién te gusta? Si vos decís, bueno, lo que me gusta cantar a mí, o cantante, hombre, mujer, lo que fuera. Natalia Jiménez, de la Quinta Estación. Ah, esa es tu ídola. Muy bien, no solo para saber nada. Charles, más. No, sí. Simplemente complementar un poquito lo de Karina, que este tema es un tema que requiere una amplitud vocal muy amplia, ¿verdad? Mm. Porque, como lo escuchamos, es un tema que desde grave, la nota grave, luego tiene que ir a una nota bastante aguda. No, queríamos justamente destacar que Katherine lo hizo muy bien, capaz con algunos detallecitos en los agudos, porque está es producto a veces un poquito de los nervios, de repente un poquito del frío. Detalles muy chiquititos, pero que esa amplitud vocal la tuviste que... Queríamos agregar eso al comentario de Karina. Aparte de esta canción, la versión original es inglés, fue traducida al español por varios artistas también latinos, pero que siempre lleva la misma complicación, tanto en inglés como en español. Hay que manejar muy bien los graves, porque sabes que luego también tenés que manejar muy bien los agudos. Perfecto. Y matizar, la parte del matiz estuvo muy lindo también. Muy bien, fuerte el aplauso para mi amiga Katherine Sass y Bettina,
A modelos, vamos al corte, señoras y señores, seguimos. Hoy es un día bárbaro. Ya volvemos con más Cantando por Cantar, dale. Adalí Trindade, una empresa salteña atendida por una familia salteña. Fábrica de aberturas en aluminio, cristales y puertas blindex. Adalí Trindade, más de 20 años presentes en la industria de la construcción. 8 de octubre 2001. Carpintería Allers. Financiamos su vivienda prefabricada hasta en 72 cuotas. Recuerde, le entregamos todo pronto. Eléctrica, sanitaria, grifería, pisos, revestimientos, pinturas. Nadie le da más. Visítenos en Manuel Oribe 3678. Teléfono 473-77-191. O visite nuestra página web www.prefabricadasallers.com.uy. En Cementerio Parque Jardín de los Azares, un servicio para toda la región. Crematorio del Norte. Pensando en sus seres queridos, una ceremonia diferente, símbolo de sublimación y ampliamente aceptada por la mayoría de las comunidades religiosas. Y para el destino final, en el mismo complejo, el cinerario. Lo acompañamos con una atención personalizada y profesional en cada momento. Por consultas, teléfono 473-36841 o en Uruguay 353. En Termas del Daimán, el descanso perfecto está en Hotel del Pasaje. Apartamentos, hotel y cabañas, tres opciones para disfrutar termas. Todos los servicios, aire acondicionado, wifi, piscina, barbacoa, parrilleros y amplio espacio verde. Promoción mayo-junio. Cada tres noches, la cuarta es gratis. Si vienen cuatro personas, solo pagan tres. Hotel del Pasaje, te espera en Termas del Daimán. La 2000 Pizzería, el lugar distinto en Salto, ambiente familiar y la variedad en pizzas que usted ya conoce, chivitos y pastas caseras. La 2000 Pizzería, el lugar distinto, Blandengues y La 2000, teléfono 3668-3684. Ahora es fácil realizar tus sueños con Ferretería y Barraca a la Esquina. Electricidad, herramientas, sanitaria, herramientas eléctricas, cerámicas y todo para la construcción. Ferretería y Barraca a la Esquina. José Pedro Varela, 1780. Teléfono 473-36-984. O Rincón 269. Teléfono 473-27500. ¿Qué pasa si a una yerba con gran tradición y personalidad le agregamos color, ritmo, variedad y un sabor intenso, único, noble, que no se lava porque es la más rica, la mejor yerba del mundo? Probá la nueva Mulata. La misma tradición con el mejor sabor. La Mulata. Probála en sus variedades tradicional y suave. Maná te presenta su línea de bebidas. Agua gasificada de mesa Maná en sus dos presentaciones, medio litro y dos litros. Refrescos Maná en presentación de dos litros. Maná con azúcar natural y todo el sabor de la fruta. Joaquín Suárez 340, teléfono 473-24910.
Microtec tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y haz que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtec Soluciones todos los días. Elmer Aprant. Servicio oficial Toyota y Suzuki. Línea de repuestos para todas las marcas al mejor precio de plaza. Y el sistema de inyección diésel NAFTA. Líderes a nivel país con sistema computarizado. Un taller modelo al servicio de sus clientes. Gobernador de Viana 260. Teléfonos 473-34-151 y 473-42-761. Casino. Salto te espera. Chorizo Super 10. El mejor sabor es cerdo. El toque justo de especias y un final en boca. Único. Chorizo Super 10 de Fénix. Gracias, gracias por esos aplausos. Gracias vecina, gracias vecino. Yo soy la versión salteña de lo que es este muchacho Omar Gutiérrez, ¿vieron? Bueno, yo soy la versión salteña. Charles Gutiérrez para ustedes con el mate y el termo acá. Quiero decirles a todos ustedes de que podemos tranquilamente tomar mate. Quiero decirles a todos ustedes que podemos llevarnos mate frente a las cámaras y en cualquier lugar e instante y momento, porque además de ser rica nos hidrata. Pero ¿qué yerba? ¿Qué yerba es la que me da esto? ¿Cuál es la yerba? Hola, che, ¿qué me trajiste? La yerba mulata. ¡Ah, fuerte el aplauso para la mulata! ¡Qué lindo! La mulata. Escuchá, escuchá, escuchá. Con yerba mulata, cuando lo tomas acompañado, te da más ganas. No rima, ¿no? Pará. Con yerba mulata, cuando estás acompañado, con ella le das a la lata. Que no es lo mismo que ver a la nata por televisión. Che, está bravo eso, ¿no? Los temas políticos. No importa. No importa qué estés haciendo en tu... Porque digo, hay tantos hermanos argentinos mirándonos, ¿no? Tómese un matecito con mulata y ya no le dé más bola a la nata. ¡Fuerte el aplauso! ¡Ah, me salió un mazo! Sí, y ve que si seguimos así. Si seguimos así, le encuentro, por ejemplo, dejate de pavadas, tomá mate con mulata y no tomes leche con nata. Si Belén Francese puede, ¿por qué yo no? Bueno, muy bien, mi amor, llévese el mate, tómese el matecito. Ah, vaya, después voy a tomarme unos matecitos con usted. Bueno, señoras y señores, seguimos aquí. ¡Fuerte el aplauso para la gente de la mulata que nos acompaña! Se viene otro cantante aquí presente y mi amigo Sebastián nos muestra el cartel. Aquí está Emiliano Díaz de Bella Unión. ¡Fuerte el aplauso para Emiliano! ¡Hola, Emi! A ver, muy bien, muy bien. Más o menos, te tomaste todo el mate, no le dejaste nada. Acabaste, te traje mate y cuando yo un mate, no seas malo, un mate. Suerte que tenemos la mulata ahí atrás, si no, Dios mío. Menos mal.
Es increíble y esto es verdad. Puede irse, mi amor, vaya tranquilo. Vaya. Fuerte el aplauso para la secretaria que es. Le gusta la cámara. ¿Qué? Bueno, no, lo importante es esto, ¿no? Imagínense, y esto es verdad. ¿Cuánto queda Villa Unión hasta acá? A ver alguien que sabe. ¿Cuántos kilómetros? 137, 140 kilómetros. Vamos a poner que él está un poco más lejos, le quedaron 145 kilómetros. En moto se vino el hombre desde Villa Unión. En moto. Fuerte el aplauso. Sí. Eso es amor a nuestro programa, eso es amor al canto. El canto hace esas cosas mágicas, ¿no? Hicimos un gran esfuerzo esta vez. Sí, no, pero. Un frío cruel. Me imagino. Es que a las 7 de la, a las 6 de la tarde salió para llegar acá a las 8, es increíble, ¿eh? Realmente, ¿no? ¿Cuánto demoraste? Demoramos 1:40, 2 más o menos. Está bien, eso, muy bien. Eso es todo por amor al canto. ¿Y qué nos va a cantar? Me imagino que con todo ese viaje que te hiciste, todo el frío que te chupaste, con, como para no tomar mulata, muchachos, se me tomó todo el mate. Claro, ¿qué nos va a cantar, amigo? Y vamos a hacerle un homenaje al barrio esta vez. Ajá. Y vamos a intentar cantar sí. Melodía de Arrabal. No, usted sabe cantar. Canta, cante y cante con gracias, ganas. Gracias. Melodía de Arrabal, Emiliano Díaz, qué olor a tango que tengo. Fuerte el aplauso, señoras y señores. ¡Vamos, maestro! Gracias. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga que es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, de todo barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo, barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. De tauras y cantores, de muchos entreveros, de todos mis amores, en tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rita, la milonguita, era rubia amargón, que en la primera cita la paica Rita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, de todo barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Gracias, muchas gracias. El 2x4, un corte y una quebrada, y seguimos con grandes valores del tango en Cantando por Cantar. Ja, siempre, mirá, es una cosa que te entran por todos lados. Para entrar, ay Dios, uno tiene que estar ágil porque viste que de repente te avasallan. Hay que tener muy bien esta secretaria, sé que es audaz, es rápida y eficiente, como también fue audaz, rápido y eficiente para llegar en moto desde Bella Unión para estar con nosotros y cantarnos este tango. No merece otro aplauso, señoras y señores. Merece otro aplauso. Y vamos a ver, mi amigo, vamos a ver cuál es la devolución de Daniela, respeto que hoy vino muy religiosa. Miren esto, camarógrafos, vean lo religiosa que se vino hoy. No, son accesorios. Es casi una experiencia religiosa. Está bien, se vino súper religioso. Bueno, a ver si tiene piedad y le da la devolución. ¿Cómo estás?
Valiente, valiente de venirte en moto. Sí, va. Está frío realmente. Nunca más, No. Solo esta vez. Yo creo que sí. Amor al canto. El regreso. No, no, pero la vuelta es más tranquila, más fácil. Sí. Ama cantar. Tenías un horario que cumplir ahora, ese era el problema. Sí. Sí. Pero bueno, valiente por ese lado, la verdad, y te agradecemos el sacrificio porque, bueno, esto es así. Cuando uno quiere y ama algo de verdad, no hay sacrificio que pese. ¿No? Decímelo a mí. Nos jugamos la camiseta. Emiliano. Sí. Muy lindo timbre de voz, el grave. Gracias, está muy lindo, gracias. Muy bueno. Ahora, lo que observamos con el jurado, con los compañeros, es que te falta ablandar un poquito la voz, la notamos muy dura, ¿viste? Mm-hmm. Sí. Cuando cantás y las terminaciones bruscas. Claro. Siempre en el canto es importante no comenzar la frase bruscamente ni terminarla bruscamente, mm-hmm. porque también eso te lleva a que puedas desafinar, ¿sí? Claro. Entonces, observamos recién que habían tonos graves, habían tonos agudos, sí, sí. y esos pasajes a veces también, al no manejar la voz un poco más, claro. Digamos, ablandarla para entender un poquito mejor, claro. podés tener esos algún error. Pasajes de pequeñas desafinaciones, claro, un poquito sucio. El ablandarlo se hace trabajándolo claro. mucho, viste que al cantarlo la voz se ablanda y, sí. y al estudiar canto si tuvieras la oportunidad, si no, viste que cantando y con experiencia se va logrando de a poquito. Igualmente, sí. Oscar te va a dar algo más específico del tango, que fue el género que hiciste hoy. Gracias, Daniela. Repito, vamos con Oscar Bordagaray, señor Oscar. Fuerte el aplauso para Oscar. Gracias. Para resumir, en la frase del tango, no es ni como la balada ni como el grupo latino, no como un tema latino. Claro. El tango tiene el agudo y el grave en la misma frase que estás cantando, ya sea de dos tiempos o cuatro tiempos, te baja mucho. Sí. Así como estás golpeando arriba una frase aguda, con una respiración que también te cuesta, tenés que hacer un grave, llegar claro, al grave. ¿No? Claro. En esa llegada, desde lo agudo a lo grave, tu fraseo queda muy rígido, muy claro. grosero, porque no haces el matiz y no lo respirás bien. Claro. Entonces eso es lo que te está costando, ella te lo quiere aclarar. Te queda muy rígido porque no lo afinás a la vocalización, no te da el tiempo porque el fraseo va continuamente. Y la métrica del tango puede ser el fraseo a tierra o anticipado, que se llama, mm-hmm. en los tiempos débiles o fuertes. Vos lo estás haciendo siempre en el tiempo fuerte, siempre a tierra. Fuerte, entonces al hacerlo siempre a tierra, en el tiempo, te quedas muy rígido. Claro. Si lográs hacer un anticipo previo a ese movimiento a tierra, claro. lo vas a lograr. Y es solamente corregir por respiración del agudo al grave. Es muy difícil el tango, es muy difícil, pero sí. lo defendiste bien al tema, lo peleaste con todo, gracias. Actitud, nos gustó la actitud. Gracias. Estamos muy finos, porque los cantantes anteriores también fueron muy finos. Y elegiste un género difícil que es el tango. Uh-huh. Por eso te tenemos que hacer esos pequeños anuncios para sírvelo. Mejorar. Muy bien, si le pondrá actitud, que se vino en moto de Mesa Unión, señoras y señores. Emiliano Díaz, sos un máster, gracias por estar. Se va bien acompañado por nuestra secretaria, señoras y señores. Producción me dice que seguimos con otro cantante más. Bien, nos quedó. ¿Cuántas cosas aprendemos hoy, sobre todo con el tango? Atención, señoras y señores. Hoy, aquí con nosotros, alguien que está cumpliendo años se hace presente. Este domingo 30 está con nosotros, cumpliendo sus recientes 15 años, 15 primaveras, Marisol Silveira. ¡Hola, Marisol! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué linda que está vestida! ¿Qué se siente ahora que tengo 15 años? Aprovechalo porque se va tan rápido. 15 primaveras, me da una nostalgia. Yo me acuerdo todavía cuando cumplí los 15. ¿Ustedes se acuerdan? Por ejemplo, Karina, ¿se acuerda cuando tenía 15? Por supuesto. ¿Qué hizo cuando cumplió los 15? Por ejemplo, ¿hizo una fiesta? Sí. ¿Con amiguitos? Con amiguitas y amiguitos. ¿Se fueron de paseo lejos o no? ¿O sea, acá? También. Ah, claro. Así quedas, ¿ves? Por irte con los amiguitos. ¿No? Así que nada de irte lejos. Ay. Bueno, ¿cómo andamos, Marisol? Perdón, pensé que tenía la exclusividad con este programa, pero te he visto en otros programas de televisión con ese tal Nelson Cuña, en un programa de la mañana. ¿Es cierto? Sí. Ah. ¿Y qué tiene Nelson Cuña que no tenga yo? ¿Eh? ¿A quién querés más, a Nelson o a mí? Decí a mí, decí. ¿A quién? A vos, Chávez, a vos. ¿Decí? ¡Decílo! Bueno, no digas nada. Señoras y señores, aquí está Marisol Silveira. ¿Qué nos va a cantar, Marisol? Todos me miran. Ay, todos te miran. ¿Cómo no te van a mirar? Si tenés 15 años y estás preciosa, señoras y señores.
¡Vamos, maestro! ¡Fuerte ese aplauso! Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, y todos me amarán. Hiciste sentir que no valía, lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba, y yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos por envidia, pero al final, y todos me amarán. Vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Fuerte ese aplauso, señoras y señores, para la quinceañera Marisol Sol Silveira. Bueno, no por estar cumpliendo 15 años, no por cantar bien, te van a tratar bien. Así que tené cuidado, porque ahora va a hablar de Daniela. Repito. ¿Cómo estás? Feliz, feliz, feliz cumpleaños. Que seas muy feliz, de verdad. Una etapa hermosa en la vida, sé que disfrutala mucho, mucho, mucho. Sí, todos la recordamos, todos tenemos ese recuerdo maravilloso de los 15 años y realmente es una etapa en la vida hermosa. Así que bueno, que seas feliz y que lo disfrutes muchísimo, que es lo más importante. Fuerte ese aplauso, ¿sí? Fuerte ese aplauso. ¡Vamos, público! Bueno, Marisol, queríamos preguntarte, ¿fuiste alguien para que te ayudara para la presentación de hoy? ¿No? ¿Lo hiciste solita? Sí. Bueno, felicitaciones, porque hay una linda mejoría desde la presentación anterior a esta. ¿Sí? O sea que... hay problemitas de afinación, los sigue habiendo, pero fue mejor tu actitud, fue mejor la performance, no dabas la notita, viste, cuando empezabas, y todos me miran, el IS lo dabas un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero no la nota exacta. Luego sí, amoldabas la afinación, te acomodabas, pero
Tampoco creemos que te ayudó el tema que elegiste. Viste que es un tema que va rápido, que tiene una respiración claro, bastante complicada. A mí me avisaron ayer, entonces yo ahí tenía que Ahí está. Y elegiste este. Sí, era el que más me salía. Ahí está. No está mal. Simplemente es un tema que hace la trampita de la respiración. Viste que tenés que estar de continuo respirando y apoyándote, ¿verdad? Para poder completar las frases y que no caiga al final, ¿sí? Pero sos preciosa, tenés un cuerpo hermoso, tenés... aprovecha tu cara, tu sonrisa, reíte más, disfrútalo más, ¿sí? Tenés montones de cosas para dar en forma positiva. Así que explotá en forma, obviamente, positiva, valga la redundancia, todo eso lindo que tenés, ¿sí? Faltó el libérate, trabajando. Mujer, libérate. No, porque de verdad es importante que ella lo sepa. Ella tiene una presencia preciosa, sos hermosa. Hay que levantarle la autoestima del cantante. Claro, es que es importante. Ella transmite con su cuerpo, con su cara, con todo transmite el artista, no solamente cantando. Así que seguí trabajando, que si seguís así, vas a seguir mejorando, seguro que sí. Fuerte ese aplauso para esta devolución en el cumpleaños, en los 15 años de Marisol Silveira. Vení acá inmediatamente, ya, ahora. Pido fuerte aplauso, no es un cantante, no es un artista de televisión, pero es el que sostiene los carteles. Es mi amigo Sebastián, que sostiene los carteles, grande. Ya, después le vamos a contar que también está en busca de novia, que es muy pretencioso, las quiere rubias y altas, pero bueno, ya vamos a conseguir. Nos vamos al corte. ¡Corte! Ah, el saludo para mi amigo Sueta, que también está Luis Sueta por acá, Diario Cambio. Fuerte el aplauso también para mi amigo Ramón Rinaldi, que lo quiero mucho. Nos vamos a comer un buen asado, Ramón. Pausa y ya volvemos. Dale, dale, dale. Adalí Trindade, una empresa salteña atendida por una familia salteña. Fábrica de aberturas en aluminio, cristales y puertas blindex. Adalí Trindade, más de 20 años presentes en la industria de la construcción. 8 de octubre 2001. Carpintería Allers. Financiamos su vivienda prefabricada hasta en 72 cuotas. Recuerde, le entregamos todo pronto. Eléctrica, sanitaria, grifería, pisos, revestimientos, pinturas. Nadie le da más. Visítenos en Manuel Oribe 3678. Teléfono 473-77-191. O visite nuestra página web www.prefabricadasallers.com.uy. En Cementerio Parque Jardín de los Azares, un servicio para toda la región. Crematorio del Norte. Pensando en sus seres queridos, una ceremonia diferente, símbolo de sublimación y ampliamente aceptada por la mayoría de las comunidades religiosas. Y para el destino final, en el mismo complejo, el cinerario. Lo acompañamos con una atención personalizada y profesional en cada momento. Por consultas, teléfono 473-36841 o en Uruguay 353. En Termas del Daimán, el descanso perfecto está en Hotel del Pasaje. Apartamentos, hotel y cabañas, tres opciones para disfrutar termas. Todos los servicios, aire acondicionado, wifi, piscina, barbacoa, parrilleros y amplio espacio verde. Promoción mayo-junio. Cada tres noches, la cuarta es gratis. Si vienen cuatro personas, solo pagan tres. Hotel del Pasaje, te espera en Termas del Daimán. La 2000 Pizzería,
el lugar distinto en Salto, ambiente familiar y la variedad en pizzas que usted ya conoce, chivitos y pastas caseras. La 2000 Pizzería, el lugar distinto, Blandengues y La 2000, teléfono 3668-3684. Ahora es fácil realizar tus sueños con Ferretería y Barraca a la Esquina. Electricidad, herramientas, sanitaria, herramientas eléctricas, cerámicas y todo para la construcción. Ferretería y Barraca a la Esquina. José Pedro Varela, 1780. Teléfono 473-36-984. O Rincón 269. Teléfono 473-27500. ¿Qué pasa si a una yerba con gran tradición y personalidad le agregamos color, ritmo, variedad y un sabor intenso, único, noble, que no se lava porque es la más rica, la mejor yerba del mundo? Probá la nueva Mulata. La misma tradición con el mejor sabor. La Mulata. Probála en sus variedades tradicional y suave. Maná te presenta su línea de bebidas, agua gasificada de mesa Maná en sus dos presentaciones, medio litro y 2 litros. Refrescos Maná en presentación de 2 litros, Maná con azúcar natural y todo el sabor de la fruta. Joaquín Suárez 340, teléfono 473-24910. En Microtec tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y haz que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtec Soluciones todos los días. Elmer Aprant, servicio oficial Toyota y Suzuki, línea de repuestos para todas las marcas al mejor precio de plaza y el sistema de inyección diésel nafta, líderes a nivel país con sistema computarizado, un taller modelo al servicio de sus clientes. Gobernador de Viana 260, teléfonos 473-34-151 y 473-42-761. Sino. Salto te espera. Chorizo Super 10. El mejor sabor es cerdo. El toque justo de especias y un final en boca. Único. Chorizo Super 10 de Fénix. ¡Fuerte ese aplauso!
Señor Oscar Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Solterita, solteruda, Daniela, repito, gracias. O sea, no nos pone de mal humor que esté soltera, no, para nada. ¡Viva la soltera! ¿No? Señor Jorge Rodríguez, fuerte aplauso para el hombre del olor a tango. Además, la envidia de Susana Jiménez, y no es por los millones, sino por su rubio platinado. Fuerte el aplauso para Karina Olivera. Gracias también por estar, a todo el público, querido. Gracias a todos los que nos han acompañado. Realmente, digo, después de este programa, quiero decirles de que me han llamado de Estados Unidos para conducir un programa, me han llamado de Rusia. No importa si hablas español o ruso, me dijeron, ni a Piñoski, Traskowski, voy a ser yo el animadoski. Señoras y señores, este animadoski tiene la taredoski de decirles a todos ustedes quién seguirán en este programa y quiénes irán al teléfono, a la acción telefónica. Y vamos a decirles quiénes van a la votación telefónica. Ah, atención, porque bien me dijo Oscar, hoy vas a ver una excepción, como seguramente ocurrió en otros programas. Se trata de que cuando la producción ejerce su, o sea, mejor dicho, cuando el jurado ejerce presión sobre la producción diciendo, bueno, acá hay mucho hilo fino para tejer, hay puntos que definen, milésimas que definen, queremos que en vez de 2 sean 3 los que pasen a la siguiente ronda. Y en un debate que se hace en vivo aquí, adelante del público, en un debate dijeron, bueno, está bien, les vamos a hacer caso y hoy van a ir 3, ¿verdad? 3 a la final de ronda. Fuerte el aplauso. Muy bien. Quienes van a la elección telefónica, y no se amedrenten y no se me queden y sigan adelante, es Emiliano Díaz. Quede un paso adelante, Emiliano. Vamos con el teléfono, Emiliano, que vino de Bella Unión en moto. Si te hiciste 150 kilómetros en moto, sabés que el teléfono es un poroto. Aquí me salió un verso sin esfuerzo. Quien va también a la elección telefónica es la quinceañera Marisol Silveira. Vamos, Marisol, ¿eh? Vamos que se puede, mi amor. Vamos, vamos. Fuerte, vamos arriba. Y quienes pasan a la siguiente ronda son Milton de los Santos. Pasen adelante Priscila Gorosito y la Sass Catherine. Todo fuerte el aplauso, señoras y señores, para ellos. Para quienes han venido a presentarse con coraje, con ahínco, con fuerza. Vos también podés hacerlo. Venite a este programa, inscribite y seguí participando. Gracias, jurado. Gracias, señor Hernández en sonido. Gracias a nuestros cámaras, para Carvajal, para Oscar, para Pipo, que está en dirección. Gracias a la producción. Gracias a todos. Los quiero mucho. ¡Chau! ¡Chau! Y esto lo quiero hacer siempre. ¡Chau! ¡Chau! ¡Que pasen bien! ¡Chau! ¡Chau!